Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Juan Bruneta continúa destacando como uno de los mejores de la Liga MX. El pianista lidera distintos rubros individuales en el actual certamen, siendo el futbolista con mayor cantidad de participaciones en gol, con 8, así como el jugador con más tiros a gol, con 36. En el último compromiso, el atacante sudamericano marcó su cuarto gol en la campaña, llegando 8 como futbolista albiverde desde su llegada a La Laguna en el certamen anterior. Bruneta ha sido titular en los 9 compromisos que han disputado los albiverdes en el actual torneo Clausura 2023. Y es el jugador de Santos con mayor cantidad de pases acertados, con 378. Además, en lo que va del torneo Clausura 2023, Juan ya suma 4 anotaciones, así como 3 asistencias con la playera de los guerreros. En su segundo torneo como jugador de Santos, Juan Bruneta se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la Liga MX gracias a su desequilibrio, inteligencia y capacidad para asistir y anotar goles. El argentino recientemente fue adquirido por Santos Laguna luego de que a mediados del 2022 llegara a México cedido a préstamo proveniente del Godoy Cruz de su país. El sudamericano contaba con una cláusula de obligación a compra en base a objetivos, los cuales se cumplieron en el partido ante Atlético de San Luis, por lo que el ex Parma de Italia fue adquirido por los guerreros, en lo que fue una transacción que habría rondado los 2.5 millones de dólares. Por otro lado, el vídeo de Carlos Acevedo que se hizo viral tras la derrota contra Chivas. Carlos Acevedo representa a todos los santistas en este momento, reaccionaron los fanáticos en Twitter. Una vez más, Carlos Acevedo se convirtió en la tendencia de Twitter este fin de semana, y de nueva cuenta, tras una dolorosa derrota de Santos Laguna. Y es que, fue la reacción del guardameta nacional la que tomaron los fanáticos santistas para describir su sentir luego de que las Chivas de Guadalajara les propinaron el segundo gol el minuto 50 del partido correspondiente a la jornada 10 del Clausura 2023. Carlos Acevedo representa a todos los santistas en este momento, se lee en la descripción de la grabación en la que el portero hace muestra su enojo y comienza a gritar "no, ma", tocándose la cabeza en señal de que se estaba perdiendo la concentración de los guerreros. Tras perder contra el rebaño sagrado, Santos se ubica en la octava posición de la tabla general con 12 puntos luego de 3 juegos ganados, 3 empates y 4 derrotas. Mientras que Guadalajara es tercero con 21 tantos, tan solo por debajo de los superlíderes, Rayados 25 y Tigres UANL. Por último, se imponen Leyendas del Santos Laguna. 2 goles de Osmar Mares marcaron la diferencia en el triunfo de las Leyendas del Santos Laguna por 4-1 sobre los Buitres de la UAN en el duelo que puso fin a los festejos de aniversario de la ahora centenaria institución que estuvo de plácemes durante el fin de semana. Ante un público que se dio cita en una gran cantidad para ver en acción a las figuras que en otros tiempos dieron grandeza a la institución lagunera y a los jugadores que en esta ocasión portaron los colores del Antonio Narro, entre los cuales estuvieron Matías Bouzou, Héctor Mancillas y Carlos Cariño. Enfrente, los laguneros fueron capitaneados por Jared Borgetti, que minutos antes del encuentro compartió un emotivo mensaje a los asistentes, tras ello se unió a jugadores como Osmar Mares, Hachita, Ludueña que recordaron los viejos tiempos del Santos en la comarca lagunera y que ahora derrocharon su calidad. Osmar Mares se encargó de abrir el marcador a los 10 minutos, y 10 después Johan Rodríguez puso el 2-0 con un certero zurdazo que venció al arquero de casa. Para la segunda parte los Buitres se fueron con todo y acortaron distancias con el gol de penal de Héctor Mancilla. El empate no llegó, pero sí el segundo tanto de Mares para el 3-1 y el definitivo de Gabriel Palmeroff para con ello cerrar el 4-1 con el que se escribió el marcador.